porque sabemos que hay campaña que ha sido pagada con los sobornos del caso de Odebrecht. Claro que hay mucho más involucrado, no son esos 14 que ellos pusieron ahí. Esta es la situación que se vive frente al Congreso Nacional. Si hay que abonar este país con la sangre nuestra, con la sangre nuestra vamos a abonar al país. Son constantes los robos, asaltos y estafas que ocurren en el Gran Santo Domingo. Esta vaina se odió, nosotros somos motoconchos y por donde quieran nos tracan. Necesitamos otro como la